tengo que gritarle al mundo, decirles la verdad, que desde lo más profundo llora la libertad de mi pueblo sojuzgado, que hoy levanta su clamor, esperando día a día el rescate de su honor. Le robaron su bandera, tratan de acabar su fe, le robaron su quimera, el derecho de crecer. Tengo que gritarle al mundo esta cruda realidad, para que el mundo comprenda por qué grito al cantar. Yo no quiero paz, quiero libertad, para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero libertad, para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Sargento segundo Diego Benavides Molina, cabo primero Wilder Carrillo Aguilar Sánchez, soldado profesional Juan Puentes Hernández, soldado profesional José Laguilabo Lavacude, soldado profesional Carlos Popayán Montana, soldado profesional Antonio Turriago Arce, soldado profesional Libardo Cotazo Sánchez, soldado profesional Franklin Prado Botina, soldado profesional Oscar Blanco Díaz, soldado profesional Víctor Páez Álvarez. En su memoria hacemos un minuto de silencio. Rafael, buenas noches. Rafael Gómez Martínez, buenas noches. Carlos Alberto Romero. Buenas noches, Viviana. Siendo las 19 horas 03 minutos de la noche acá en Colombia, hacemos un programa especial en homenaje a los jóvenes soldados masacrados vilmente por las FARC en la región del Cauca, más cerca al corregimiento de Buenos Aires. Un corregimiento que es famoso porque ahí nació un personaje emblemático del azúcar, como lo fue alias Tirofijo. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Rafael. Acá buenas totalmente noches. Conmovidos por la nueva masacre del brazo armado del Partido Comunista. Buenas noches, Ricardo Puentes. Buenas noches, Rafael, Carlos, buenas noches, Viviana, y a nuestros oyentes. Sí, lamentable lo que ha sucedido. Ricardo, buenas noches. Y un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Buenas noches, Alexander Ramírez. Muy buenas noches a todos. Pues, se puede decir buenas aquí en Colombia, pasando otro sapo más. Conmovidos por la muerte de mis soldados de mi patria. Dolor profundo, profundo, profundo. Hoy mirando el video no podía dejar de llorar. Tengo el corazón herido por tan miserable acto.
Bueno, señores, si les parece, vamos a hacer un programa especial en homenaje a nuestros soldados asesinados por estos señores. Y buscando se encuentran cosas. El diario Nuevo Siglo Hoy trae un recuento sobre cómo se ha violado la tregua en los diferentes procesos de paz que se han iniciado con las guerrillas de las FARC y las diferentes guerrillas a nivel nacional durante toda la historia. Recordemos que este no es el primer intento que hace un presidente para solucionar el conflicto armado en Colombia. Han habido varios intentos, inclusive desde el Frente Nacional con el presidente conservador Guillermo León Valencia, existieron varios intentos para tratar de llegar a un acuerdo de paz con las guerrillas insurgentes en este momento. Pero para hacerlo más reciente, debemos referir al gobierno de Barco y su acuerdo en San Vicente del Caguán en el año de 1988. Se realiza un acuerdo con las guerrillas insurgentes, pero el 21 de noviembre en Florencia se produce una emboscada del Ejército Nacional donde 10 soldados y un civil perdieron la vida. Más adelante, el 23 de agosto, se produce una toma posterior y una cruenta batalla con el ejército que dejó, oigan bien, un saldo de 38 muertos, 9 soldados, 2 policías, 12 civiles y 15 guerrilleros. Y se produce además el secuestro de 23 uniformados. Eso fue durante el gobierno del presidente Barco. Durante las negociaciones en Tlaxcala, México, cuando nuestro presidente César Gaviria, quien pasó a la historia con su famosa frase de colombianos, bienvenidos al futuro. Entonces se produce durante el golpe a Tlaxcala el asesinato del sindicalista Angelino Durán Quintero en unas condiciones que de verdad fueron similares a la de los soldados de hoy en día. El 26 de enero de 1992 en la ciudad de Ocaña, en el norte de Santander. El 20 de mayo y el 20 de julio de 1992, una alianza entre tres guerrillas, oigan bien, tres guerrillas, para combatir a las fuerzas militares, dejó 30 uniformados muertos y 70 guerrilleros en 2 días muertos. Más adelante, ya en agosto de 1993, se inició el denominado Septiembre Negro, una ofensiva nacional de las FARC contra las fuerzas que dejó 34 uniformados muertos. Vino el gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana Arango, ¿no?, quien se hizo elegir con una famosa foto que consiguió el entonces Víctor G. Ricardo, alto comisionado de la paz, y el señor Tiro Fijo en el Caguán, y se producen varios hechos, pero se produce tres hechos relevantes. Primero, el secuestro de un avión de la compañía Bianca. Segundo, el secuestro del doctor Hechen. Y también el asesinato de la familia Urbay Cote en plena vía de Villavicencio a plena luz del día. Masacraron a toda la familia. Si mal no estoy, creo que eran 7 integrantes de la familia Urbay Cote en ese momento. Pero también se produjeron varios ataques. Se nos olvidaba, Ricardo, el 7 de octubre, día de mi cumpleaños, para que lo tengan en cuenta, el 7 de octubre del 2001, tras el secuestro y asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera. Se produce el secuestro del presidente de la Comisión de Paz del Senado, el doctor Jorge Eduardo Hechen. Y más adelante, las joyitas estas que estamos hablando, dejaron 16 uniformados y 3 civiles muertos y al menos unos 129 uniformados secuestrados. Entre todos, yo creería que tenemos el recuerdo de la imagen de los soldados secuestrados y la posterior imagen de los soldados liberados. Y tampoco se entendía en ese momento cómo el presidente Andrés Pastrana, aguantando
tantos vaivenes, seguía sosteniendo un proceso de paz que no tenía ningún sentido, porque además apareció nuestro amigo Romaña y sus pescas milagrosas con la famosa ley 002, ¿no, Ricardo? Que nos producía una contribución a las FARC por la generación de la riqueza. Y como recuento desde el año 2012, dice, desde el 2014 se han presentado decenas de ataques de esa guerrilla contra los miembros de las fuerzas militares y la población civil en general. Algunos de ellos son, oiga bien, Viviana, La Montañita, Caquetá, el 10 de marzo, 4 militares muertos. El Bordo, Cauca, 22 de agosto, 3 militares muertos. Arauquita, Arauca, 25 de agosto, 3 militares muertos. Tierra Adentro, Córdoba, 16 de septiembre, 7 policías muertos. Entonces, Arauca, 19 de septiembre, un policía muerto. Sin olvidar a los 25 soldados que asesinaron durante la apertura de un acto legislativo del Congreso de la República, cuando el señor Juan de Santos nos anunciaba todos los avances de la paz, estos señores de las FARC en el 7 de agosto masacraron a 22 soldados, casi un todo un pelotón, Ricardo. ¿Algún comentario al respecto? Oh, muy, muy, muy interesante, muy buen recuento. ¿Cuántos soldados suman? Pues, mis cuentas van en 1.364 soldados y civiles asesinados y heridos. Asesinados van, en mis cuentas, cerca de 800, en menos de 2 años. Es decir, bien, usted divide 800 por 365 y le da que estos señores... O sea, se han dado de baja por lo menos a 2, 3, 5 soldados o policías en curso, ¿no? Diario. Señor. Han asesinado. Adelante, Alexander. Asesinan más soldados en época de paz de Santos que en época de guerra de Uribe. No, que Uribe no hizo la guerra. Alex. No, o sea, es un decir. ¿Sí? Uribe para mí es el héroe de la paz en Colombia, indudablemente. Pero ¿por qué le tenemos miedo a la palabra guerra si una confrontación es eso, no? Pues aquí se está combatiendo aquí un poco de terroristas. Le estamos haciendo la guerra al terrorismo. Eso acá no se le estaba haciendo la guerra a esto. Acá se estaba un grupo de comunistas que además son terroristas. Porque esa es la palabra que le gusta utilizar a estas izquierdas, que acá estamos en guerra, entonces hay dos bandos irreconciliables, ¿no? Acá hay un bando que nos está atacando, que es el bando de estas bandas armadas comunistas y sus partidos, o el partido que es que está en eso. Por eso hay que hacerle la guerra. No, porque otra cosa es darle estado de beligerancia, Carlos, pero estamos haciendo no, el estado de beligerancia si tuvieran territorio y un poco de... Pero no, hasta ellos no tienen eso. En Europa creen que ellos tienen territorio. Ellos creen en Europa que las FARC tienen territorio y la verdad es que no tienen ni un centímetro. Alexander, lo tienen. Mire la casa de Nariño, el Palacio de Nariño, ahí están. Sí, tienes toda la razón, Ricardo, Ellos tienen la casa. Y también lo tienen en el Cauca, lo tienen ahora en el Caquetá, en Arauca, en el sur de Tolima. En el norte de Santander. Ah, esa es otra, tenemos que mencionar otra belleza que se produjo. ¿Qué tal las declaraciones del general Palomino diciendo que el ataque a la patrulla de Santander, donde murieron 10, fueron 10, ¿no? Sí, fueron 10 soldados en una patrulla allá también en el norte de Santander, fue producido por un grupo de desconocidos. Hágame el favor. Al absurdo en el cual estamos llegando, que un general, que es el comandante de la policía a nivel nacional, entonces nos vende a los colombianos que estos señores son un grupo de desconocidos que atacaron con granadas y metralletas y AK-47 a una patrulla de la policía. Hágame el favor, ¿hasta dónde estamos llegando? Se acabó la labor de inteligencia, según el general. Eso es lo que está diciendo. De Palomino se puede esperar cualquier cosa, igual que Oscar Naranjo, igual que el general Mora. Es sinvergüenza, eso no hay otra palabra para ellos.
No, pero uno esperaría, hombre, que a nivel de la alta oficialidad, si ellos ven que le están asesinando a sus hombres, si ellos ven que les están maltratando a su gente, a su tropa, lo primero que uno esperaría es que por lo menos salieran en defensa de su propia tropa, pero es que ni eso, es que ni siquiera el comandante del ejército ha dicho de esta palabra un sílabo con respecto a todos los asesinatos que se han producido durante este año. Es que tal vez lo que más ofende al pueblo colombiano, bueno, ofende el tema de los soldados, sí, ofende el tema de, indigna el tema de los soldados, pero lo que más ofende es la reacción posterior de quienes se suponen debería defendernos. El primero que nos tiene que defender es el comandante del ejército. Y dice de esta palabra no es mía, sale el general Palomino a decir un grupo de desconocidos, y además sale la Iglesia Católica, de la cual yo soy devoto, a decir que muertos hay todos los días. Hágame el favor, hombre. Mire, ¿A qué nivel, a qué nivel, al el nivel que caso. estamos llegando? El Siga, caso del Carlos. general es. Sí, Rafael, gracias. El caso del general es sintomático y también él está siguiendo la línea del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, que es el presidente de la República, el señor Juan Manuel Santos. Él sigue la línea jerárquica. Esto no lo disculpa, pero se entiende por qué lo hace. Comandante O pues, Santiago. sí, pero Exactamente, entonces él sigue la línea porque el que porque el que porque porque el que sí, adelante, Rafael. si usted está en una línea de mando, Carlos, ¿sí? Sí. Usted es mi superior, digamos que usted es mi jefe, ¿sí? Sí. Y usted me dice a mí, Rafael, usted tiene que decir que son un grupo de desconocidos. Yo estoy en la potestad de decirle a usted, o sea, perdón la expresión. No, iba a utilizar una expresión que no se debe utilizar, pero yo estoy en la capacidad de decirle a usted, mire, qué pena, jefe, pero yo no estoy de acuerdo, yo no voy a decir eso. Ah, bueno, Mira, entonces retiro. Bueno, entonces renuncio. posiblemente, pero es, Entonces renuncio. mira, claro, lo dan de baja. el presidente Santos cometió el delito de omisión al impedir los bombardeos aéreos. Ese delito es grave. Por ese delito está preso el señor general Uzcategui, inocentemente, claro está. Este señor Santos cometió el delito de omisión totalmente probado porque él mismo salió por la televisión a decir que había prohibido los bombardeos. Señor Santos, si usted no prohíbe los bombardeos, estos muchachos estarían con vida, las mamás no estarían llorándolos. Oiga, señor Santos. No, mire, es que lo grave no es, no, es más, una cosa más grave. No es que Adelante. Santos los haya prohibido hace un tiempo, que también es un concierto para delinquir, hasta asesinato, pero mire. La noche que les estaban dando balas, que estaban dando incluso granadas, batuco, lo que sea que estuvieran por allá, que hasta explosivos usaron para despedazar a estos muchachos, ellos pidieron ayuda para apoyo aéreo. Se la negaron. Estos muchachos soldados lloraban. No se sabía nada, no se veía nada. Lloraban clamando ayuda, estaban heridos. Y no, unos sinvergüenzas, unos canallas, hermano. La cúpula Mira, militar, es una que, panda de cobardes que mira, yo abandonan pienso a su una cosa. gente. No podemos tener un ejército y devolver ese ejército a los años 80. No podemos hacer eso. Eso ir en contra de la Constitución. No podemos dejar a nuestros hombres solos. En ningún momento podemos dejarlos. Nunca jamás. Por eso es que yo digo una cosa, la historia y ojalá la justicia tiene que condenar al presidente Juan Manuel Santos Calderón por haber omitido y por haber permitido el asesinato de colombianos y de hombres que están a sus órdenes directas. Eso es una infamia. Pues por eso le digo a Alexander que si usted es mi jefe y usted me ordena una cosa en la cual yo no estoy de acuerdo, yo debería tener los pantalones, yo debería tener los cojones para decirle a usted, mire, perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo con usted, yo no voy a decir esa cosa. Entonces le doy de baja y bueno, listo, deme de baja, a ver quién sale perdiendo más usted en este momento.
Si yo cuando al salir de baja armo un escándalo porque no estoy de acuerdo en lo que tengo que decir, o usted, entonces lo pongo contra la pared, pero es que nuestros generales no están asumiendo la labor que les corresponde, la iglesia católica tampoco, los partidos políticos tampoco, y entonces claro, la sociedad pues queda anestesiada ante una situación muy grave. Es que lo que nos está sucediendo es supremamente grave y la sociedad colombiana no es consciente de lo que se nos vino encima con estos señores de las FARC en el poder, y cuando quiera reaccionar ya va a ser muy tarde. Es el momento de la reacción, y si voy a perder mi general, voy a perder su oficialidad, pues tenga un poquito de dignidad. ¿Cómo es posible, Ricardo, cómo es posible que a esta hora ni el general Mora ni el general Naranjo se hayan pronunciado? Es que 50, no 50 millones, soldados, ¿tampoco? 50 millones de pesos. Millones es muy sabroso, sí señor, muy sabrosito. 50 millones de pesos les caen en la boca muy fácil a estos dos generales. En Naranjo no fue soldado. Naranjo siempre ha sido aliado de narcotraficantes y bandido. Hay que mirar allá qué es lo que está pasando en México, qué es lo que están haciendo allá. Le va a explotar algo muy, muy fuerte en México a este general Naranjo. De Mora, pues ya sabemos por qué lo están callando. Tienen procesos pendientes en la fiscalía. Y le dijeron, o se calla o le desempolvamos esos procesos. Por eso es que en la lista de los 22 generales que está investigando la fiscalía no está el general Naranjo. Y lo encabeza, como siempre, general Rito, de los investigados, de los pocos que tenemos firmes. Quisiera traer a colación, ya que Rafael habla de estos generales que le plantaron cara a los presidentes cuando comenzamos con estas debacles de los procesos de paz con bandas armadas comunistas, más no con sus partidos. El caso de ese gran general que fue el Fernando Landazábal Reyes. Este hombre se le hizo algunas acotaciones, o algunas más que acotaciones, algunas aseveraciones al entonces presidente Belisario Betancourt. Y qué pena, señor. Y lo dio cuando estaba de ministro de defensa Landazábal Reyes. Pues lo dio de baja. Señor, usted se me va. ¿Y qué pasó? Nada. Seguimos en esta debacle que nos va a apoderar el comunismo. La gran diferencia, mira, a mí lo que a mí me parece, ya tengo una palabra, Alexander, discúlpeme. Yo creo que la diferencia que veo ahora con estos generales es que mientras el señor Fernando Landazábal Reyes conocía perfectamente el problema, hay que leer sus libros y sus declaraciones en la prensa de la época y sus mismos libros. Estos generales sabrán eso que es el Foro de Sao Paulo, o serán generales que ya han sido cooptados poco a poco por la subversión, y cuando llegan a estos puestos de alta comandancia ya están anestesiados o ya estarán totalmente ideologizados y siguen por la senda que ha marcado el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, un señor llamado Juan Manuel Santos, que ha sido cooptado ya en los años 90, como lo denunció Ricardo Puente en su web, por el comandante general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Y entonces hay una consonancia con estos generales que ya han sido cooptados, que ya han sido ideologizados, que fue lo que pasó, señores, recordemos, y también a nuestra audiencia, que fue lo que pasó con el ejército venezolano. Fue cooptado por facciones marxistas, y mire lo que llegaron. No se les olvide que Hugo Chávez era un coronel del ejército y tenía toda una cohorte de generales y de soldados y de militares que habían sido cooptados ya dentro del ejército con la ideología marxista-leninista. ¿No estará pasando lo mismo con estos generales, con estos tenientes, con estos coroneles, con los que tenemos ahora? Que como han dado tanto de baja a tanto estas personas, ya tenemos generales que están cooptados por la ideología marxista y le hacen el juego a toda esta patraña. El socialismo ya está sembrado en la misma escuela militar de cadetes. Eso se lo digo con conocimiento de causa, y me da mucho pesar que los generales y nuestros coroneles ya se hayan entregado al socialismo. Claro está que ese era un plan que tenía las FARC,
infiltrarle el socialismo en la escuela militar. Recordamos, Alexander. Sí, allá tenemos a un señor que les da clases y es un señor abiertamente defensor de las FARC. Terrible, eso es algo terrible. Yo conozco otro que fue defensor del M-19, general. ¿Cómo recordamos generales como Miguel Vega Uribe, Rito Alejo Erdío, Martín Orlando Carreño, el general Landazábal? Esos señores llevaron el uniforme con honor, con, o sea, esos soles sí les alumbraban, no nuestros generales de hoy en día, que pues qué pena mi general Asprilla, al que conozco, qué pena mi general, pero la verdad es que deberíamos como ir y regalarle rodilleras a nuestros generales. Ya las tienen. Y buen material, ¿no? Porque no se les han desgastado. Cada solecito eso le vale como 5 millones, esas cosas que cuelgan ahí de adorno porque no sirven para más. Y lo jocoso de esto es que esperan al retiro para salir a decir algo a la prensa. Eso no es así, tienen que actuar ya mismo. Tienen el respaldo de toda Colombia para que hagan algo. Amigos, acaba de llegar un combatiente de primera fila. Démosle un gran saludo de bienvenida a nuestro querido amigo Jaime Arturo Restrepo. Jaime. No, Rafael, qué placer y honor estar de nuevo en Frater América con usted, con Viviana y obviamente con el amigo Ricardo Puentes y con todos los panelistas. Muy amable. Jaime, bienvenido. Le habla Carlos Romero. Carlos, encantado. Un placer saludarlo. De igual manera, y qué bueno que nos acompañe en estos momentos, qué bueno, hermano. El gusto es todo mío. Nos acompaña también Alexander Ramírez. Estamos hablando. Sí, Jaime, ¿cómo vas? Encantado de saludarte, muy bien, muchas gracias. Creo que también está con nosotros Viviana. Si está por ahí Viviana, para que salude a Jaime. Buenas noches, Jaime. Un placer tenerlo con nosotros. Diana, encantado. Un placer estar de nuevo en el programa. Muy querido, muy amable por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Rafael. Jaime, estamos comentando sobre lo sucedido con nuestros soldados profesionales en el Cauca. Hay un sentimiento de indignación general por lo sucedido. ¿Cuál es su sentimiento en este momento con respecto a lo que nos pasó en el Cauca? Sentimiento de absoluto dolor, pero es tan grande el dolor que creo que sobran las palabras. No hay palabras que puedan medir, que puedan sopesar o que puedan interpretar el dolor de patria que se siente con este ataque infame de esos sinvergüenzas. De esa gente nada se puede esperar porque son bandidos. Recordemos bien hechos del pasado y gracias cuando se metieron a devolver en un intercambio humanitario al niño Emanuel, al hijo de Clara Rojas, y resulta que no lo tenían. Estaba por cuenta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El niño estaba siendo cuidado y tutelado por el Bienestar Familiar y estos sinvergüenzas negociando la entrega. Luego entonces de allí se advierte de una cantidad de hechos sistemáticos, consuetudinarios, que esa es una organización criminal, delincuencial, de bandidos, de terroristas, de narcotraficantes a los que no se les puede creer. Luego entonces mi crítica no va dirigida a ellos, toda vez que no se le puede pedir peras al olmo. Mi crítica va dirigida no solo al gobierno, a un Estado pusilánime, arrodillado al terrorismo, porque no solo es el gobierno, es la mayoría del Congreso que ha acompañado esas negociaciones que protegen y salvaguardan los intereses del terrorismo, de los medios de comunicación cooptados, comprados y fletados, de los gremios, de la administración de justicia, de la fiscalía.
Luego, entonces aquí la responsabilidad no solo se le puede adjudicar al gobierno y al presidente Santos, sí es el director de la orquesta de una negociación que promueve la impunidad, de una negociación que promueve la elegibilidad de narcoterroristas a cargos de elección popular, a una negociación que vitupera y conculca nuestra democracia y nuestra soberanía. Así pues, es tan grande el dolor que lo único que se puede hacer en este momento es manifestar nuestra solidaridad con la tropa, con los soldados, con esos muchachos humildes que ofrendaron la vida por nosotros 46 millones de habitantes. Por todas las fuerzas militares, porque eso allá está dirigido y comandado por una cantidad de generales apátridas, arrodillados y que desconocen el sentimiento popular y además el precepto constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de nosotros los colombianos. Ellos parece que no conocen sino una partecita de la Constitución, esa que les dice el comandante jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República, pero se les olvida el objetivo, la función que deben cumplir para la salvaguarda constitucional y legal. Luego entonces les quiero contar que ahora salí de audiencia, me fui a organizar un ramito de flores para nuestros soldados y los llevamos allí a la guardia de la cuarta brigada. Eso está sucediendo no solo aquí en Medellín, sino en todos los puestos de militares en el país. Hay una solidaridad impresionante, la gente está indignada, está dolida con ese ataque, con ese golpe de mano del Alfar, traicionero, mansalvero, y es ese pues como el diagnóstico que yo tengo respecto a este hecho. Quisiera recordar un agravante, Jaime. El desprestigio y el desgaste al que está siendo sometida la nación colombiana y el establecimiento en general frente a este tipo de circunstancias, a lo único que nos va a conducir es a un estallido social de unas incalculables proporciones, porque yo estoy seguro que en medio de todo nuestro inmenso dolor, los 47 millones de colombianos o los 48 millones de colombianos estaríamos dispuestos a salir a la calle a defender lo que nos corresponde. Y eso es lo que estos señores de las fuerzas militares y los altos mandos militares no han querido comprender en esta grave situación. Yo no sé a usted qué expresión de indignación le produce escuchar a un monseñor Castro, representante de la Conferencia Episcopal Colombiana, representante de la Iglesia Católica, decir esta mañana en un medio radial que muertos hay todos los días. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Usted puede aceptar eso como cartón? Aquí hay un sector de la Iglesia que de vieja data ha acompañado los propósitos de las organizaciones narcoterroristas. Recordemos al cura Camilo Torres, cofundador del ELN. Recordemos al cura Francisco de Rux, jesuitas de esa línea que llaman Compañía de Jesús, que siempre han sido áulicos del terrorismo o les han servido de comité de aplausos. Luego, eso no extraña que en este momento la Iglesia esté respaldando dando y cuadrando a los terroristas. Esa ha sido la constante en nuestro país. Recordemos lo que llamaba Lenin, lo que llamaba Lenin the useful idiots, los idiotas útiles. ¿O no, Ricardo? ¿Cuántos idiotas útiles? Hágame una enumeración de los idiotas útiles que hay en este momento en Colombia. Usted que sí nos tiene en la lista. Dígame, Javier Giraldo no es idiota útil. Yo no pienso que estos curas y esta cúpula
Gracias a ellos, Paul, ellos saben lo que están haciendo. Los idiotas somos nosotros. Que no reaccionamos, que nos hablan desde un púlpito y nos hablan desde de la conferencia episcopal y pensamos que es palabra de Dios, que nos habla un cura de RU y cuando uno sale a desmentirlo o a publicar las pruebas de que es aliado del ELN y de las FARC, incluso gente que uno llamaría conservadora, sale a defenderlo como lo hizo Ana Mercedes desde Colombia, ¿no? O sea, yo soy muy pesimista con lo que está pasando en Colombia, muy pesimista. Yo creo que de esta no salimos en menos de 20 años. Esto está muy mal, muy mal. A menos que la cúpula, no la cúpula, digamos oficiales del ejército, hagan lo que hicieron por allá en los años 50 cuando dijeron se acabó esta vagabundería, todos para afuera y llamamos a elecciones, y convocamos a elecciones en 6 meses. Esa es la única que yo veo. No hay más. Jaime. Sí. Jaime. Sí, escucho. ¿Qué salida? ¿Cuál cree usted que puede ser la salida en este momento? ¿Hay una salida racional en este momento o ya estamos en un callejón sin salida? Bueno, lo primero es que tenemos que apegarnos. Es complejo, pero tenemos que apegarnos a las salidas democráticas y a las salidas obedeciendo y respetando el imperio de la ley. Porque yo no creo en salidas de facto. Creo que hay mucho por hacer. Afortunadamente no hemos tocado fondo, no estamos en el punto como está, por ejemplo, nuestra vecina Venezuela, pero no nos podemos dormir. Aquí hace mucha falta el trabajo político de masas y de organizaciones, porque las FARC y el ELN en eso han sido muy prolijos. Ellos llevan más de 40 años combinando todas las formas de lucha y hacen un trabajo de filigrana no solo en la parte militar, sino además en lo político, en lo jurídico, en lo judicial, en lo comunicacional, en lo diplomático, en lo financiero, en el trabajo político de masas y de organizaciones. A contrario, Censu, vemos los movimientos y los partidos políticos nuestros, remitámonos algunos a título de guisa, a título de ejemplo, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido de la UX, hacen un trabajo politiquero, es decir, hacen un trabajo electoral. Yo me acuerdo hasta hace poco el Centro Democrático, digamos que es el movimiento político al que más me ha sacado, por menos en lo programático, porque en lo ideológico no le conozco un renglón. Pero yo veía que no hacían ningún trabajo, ninguno. Ahora que ya están en época preelectoral, andan por ahí buscando avales para los consejos, para las asambleas, para las alcaldías. Luego entonces, eso lo pongo como ejemplo, no como una crítica ni partido, simplemente lo que estoy diciendo es que si le queremos dar la guerra al comunismo internacional, nos tenemos que unir, los defensores de la democracia, y tenemos que hacer un trabajo, como bien lo enseña el ilustre profesor, a quien admiro, Carlos Mejía Güero, en materia de guerra de magnitud contraria. ¿Qué es la guerra de magnitud contraria? Repito, y en eso soy incisivo, lo digo con negrillas y mayúsculas, obedeciendo el imperio de la ley. Aquí no tenemos necesidad de hacer nada ilegal, nada ilícito. Pero sí es muy importante que trabajemos en lo político, en lo jurídico, en lo judicial, comunicacional, en lo financiero, en lo diplomático y en el trabajo político de masas y de organizaciones. Si realmente le queremos hacer la antítesis y la oposición al FARC, al ELN y a sus organizaciones políticas. Léase Polo Democrático, Marcha Patriótica, Partido Comunista, etcétera, etcétera. Esa es la pelea que tenemos que dar, dándole un fuerte arraigo en lo internacional, porque ellos sí tienen maquinarias internacionales como el Foro de Sao Paulo,
como el Foro Social Mundial, y desde allá tienen los apoyos y los respaldos. Nosotros aquí hacemos un trabajo casero, un trabajo criollo, un trabajo desde la provincia, pero no hay unión, no hay solidaridad y no hay verdaderos tentáculos internacionales para podernos oponer a las organizaciones comunistas internacionales que sí trabajan de la mano, las ONGs, los movimientos y los partidos políticos y ciudadanos, sus sistemas comunicacionales muy bien organizados. Esa diría yo que es la tarea que hay que hacer. No es fácil porque nos llevan mucha ventaja, pero creo que todavía estamos a tiempo. Ricardo, quería hacer alguna intervención. Adelante, por favor. Sí, yo difiero muy con mucho cariño y mi amigo Jaime. Yo estuve en un foro cuando, antes de que ganara Hugo Chávez la reelección, de unos amigos venezolanos que me invitaron, y estaban Capriles, y yo dije muy tranquilamente: Capriles es un traidor, Capriles no es la solución, Venezuela nunca se recuperará, nunca se le quitará el poder a estos comunistas, estos bandidos, por la vía electoral, jamás. Pues alguien me brincó por allá y me dijo: ¿cuál es la solución? Le dije: hombre, desobediencia civil. Digo: ¿cómo así? ¿Esos son vías de hecho? Le dije: sí, llámelo como quiera. Digo: ¿pero va a haber muertos? Claro que va a haber muertos. Por fortuna Venezuela cogió ese camino. Aquí vamos a tener que cogerlo, Jaime. Si nos esperamos a que el Centro Democrático nos salve, a que nos salve el Partido Conservador, a que nos salve el mire, no va a pasar. No va a pasar, tenemos que hacerlo nosotros mismos, saliendo a las calles, protestando. El ejército tiene que defender la Constitución. El ejército tiene que defender la Constitución, que es defender el pueblo, no el gobierno. El ejército le debe obediencia a la Carta Constitucional, no al gobernante de turno. Entonces, las vías de hecho suenan horribles, las vías de facto suenan horribles, pero es la única solución que nos queda aquí en Colombia. Tarde o temprano vamos a llegar allá. Ojalá sea más temprano que tarde. Quisiera hacer también una intervención y acotar, más que acotar, a ensanchar un poco lo que bien expuso Jaime Restrepo sobre el combate acá, que es obviamente cierto y comparto a plenitud lo que afirmó Jaime. Ni lo que queda de eso que llaman Partido Liberal, que eso debiera llamarse Partido Socialista Colombiano, ni lo que queda del Partido Conservador, ni mucho menos de eso que han llamado el Centro Democrático, que ni democrático, y hasta les da pena hacerse izquierda o derecha, y tú dices, en el centro está se ven visos para que haya un liderazgo para salir de eso. Y uno, creo que uno de los grandes problemas es que ninguno de estos tres partidos han detectado cuál es el real problema. Y además no lo dicen en la cara los nuestros enemigos. Algunos hablan que el problema es el conflicto armado, desde el partido, algunos del Partido Conservador y otros de alias Partido Liberal. Desde el Centro Democrático, desde la cúpula, nos hablan que estamos ante una amenaza terrorista, pero ninguno señala de una manera contundente y sin ambages que el problema que acá tenemos se llama comunismo. Así, ninguno lo dice. A mí me informan cuando lo ha dicho el señor Álvaro Uribe Vélez, cuando lo ha dicho el señor César Gaviria, o algún un Holguín Sardi del Partido Conservador, o alguno de estos altos directivos del Partido Conservador. Ninguno lo dice. Hasta máximo se atreven a decir, a veces, dice que un tal castrochavismo, yo no sé qué es eso. Yo leo la acta de fundación del Foro de Sao Paulo y sus diversas reuniones, y siempre nos dicen, es que vamos es hacia el socialismo. Entonces, si no hay un diagnóstico frente a este tema, un diagnóstico que, señores, el tema es el comunismo. El terrorismo es un problema. Por supuesto, y hoy vimos unas consecuencias, el martes vimos unas consecuencias terribles y asesinas de lo que hace eso. Pero para mí es parte del problema. Si retiramos el terrorismo, sigue el comunismo. Y lo tenemos acá metido. Bien dice Jaime también, esto es un problema de talla internacional. Y acá nuestros partiditos lo ven de una manera parroquial. Y creo que los que más insistimos en eso no han sido los dirigentes políticos, sino hemos sido nosotros.
insistir, esto es una cuestión internacional, pero esto no escuchan. Por ejemplo, el partido donde uno pretendería que llevara la vocería, que sería el Centro Democrático, y un Oscar Iván Zuluaga o un Holmes Trujillo o el mismo Uribe, no lo dicen. Cuando fue Álvaro Uribe Vélez hace poco a Estados Unidos junto con Oscar Iván y fue entrevistado, creo que en CNN, él habló que acá estaba el extremo izquierdismo, que lo estaban persiguiendo, pero del Foro de Sao Paulo no dijo nada. Del comunismo internacional, ni atisbo, ni por cerquita. Entonces, mientras no haya como un diagnóstico hacia cuál es el problema, y nosotros lo hemos dicho, Ricardo lo ha dicho, Jaime lo ha dicho, Viviana se ha cansado de decirlo, yo desde mi humilde posición lo hemos dicho. Tampoco ellos se pueden excusar en que no saben. Nosotros hemos señalado qué es el comunismo, y que hay una organización, como bien han señalado, el Foro de Sao Paulo, y otra, qué bueno que la nombró Jaime, que es una organización de talante mundial, que es el Foro Social Mundial, que lo reúne a todos ellos y a todos estos intelectuales que están en contra de la democracia y nos quieren meter, como sea, el comunismo. Le dan otro nombre, que quieren un sistema alternativo, que otro mundo es posible, otro acá lo llaman socialismo del siglo XXI, que es posible sistemas alternativos, que la democracia participativa. Todo eso son eufemismos para el sistema que ellos quieren imponer, que es el comunismo. Y eso hay que señalarlo. Así le moleste a don Álvaro Uribe Vélez y le moleste a José Obdulio Gaviria, hay que señalarlo. Acá el problema del comunismo. Tenemos una ideología totalitaria que se llama el marxismo. Y hay unos partidos acá en Colombia que propugnan por un régimen que inculca y vapulea totalmente la libertad y la democracia, que son el Partido Comunista Colombiano con su brazo armado, que son las FARC. Jamás olvidemos eso, las FARC es Partido Comunista. Marcha Patriótica, otro nombre que se dio al Partido Comunista. Unión Patriótica, que está afiliada al Foro de Sao Paulo. Y otro nombre del PCC FARC. Y el Polo Democrático, que fue fundado, recordemos, por miembros del M19 que provienen del PCC y por amigos del PCC y gente del PCC. Entonces, ¿quién maneja esto? El Partido Comunista con sus diversas ramas. Y hay que hacer evidentemente un trabajo internacional de organizaciones que quieran defender esto. Ricardo Puentes publicó en su web sobre la antítesis de lo que sería no el foro, sino la antítesis del foro de Cochabamba, que ya es un buen paso, pequeño, sin mucho alcance, pero es eso, un paso que hay que seguir dando con otros pasos. Mientras esto se siga viendo de una manera parroquial, y que es el conflicto armado, y que si estamos acá, que si dejan o no las armas, y yo creo que vamos directo al matadero, y vamos hacia allá, y en estos partidos no se les ve que tomen esa vocería, y mucho menos sus representantes máximos. ¿Alexander? Sí, Viviana, pues yo comparto con Ricardo los planteamientos. Aquí, desafortunadamente, no hay partidos políticos de verdad. Todos vienen siendo una manada de manzanillos y de mamertos. Desafortunadamente en Colombia falta un partido político de derecha que sea un partido claro y contundente, que por primera vez en Colombia haya un partido que sepa para dónde va. Desafortunadamente el Centro Democrático no ha sido esa opción, se ve como muy manzanillos a veces. Aquí estamos llegando a la anarquización de Colombia, a lo que quieren, el plan que trazaron las FARC en 1968, que es anarquizar Colombia, crear las dos leyes de la anarquía, que dice la primera ley, no habrá leyes ni gobierno, y la segunda ley, nadie está obligado a cumplir la primera ley. Eso es lo que pretenden hacer. A mí me duele mucho ver que nos acaban de asesinar a 12, y pueden ser más, a 12 soldados de la patria, y ver que nadie, que las voces claras, no se ven por ninguna parte. Eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque significa que el plan trazado por las FARC en 1968 está siguiéndose al dedillo.
Eso no fue trazado por las FARC, eso fue trazado por el Partido Comunista Colombiano. Acá ese partido hay que llamarlo. Ese partido y esto, mucha gente, esto fue trazado y sigue ahí dirigiendo esto. Partido asesino. Tienes toda la razón, eso es cierto. Muchas gracias. Rafael. Rafael, ¿estás por ahí? Los demás invitados están por ahí, Ricardo, Jaime. Ah, bien, bien. Todos estamos. Están todos. Rafael, adelante, Jaime, o Ricardo. Una cosita, Rafael, respetemos el horario de Jaime. Ah, ya te tiene que ir. No se preocupen que afortunadamente, pues el compromiso que tenía después de la audiencia, que era el tema de las flores con los soldados, ya cumplí esa tarea patriótica y estoy a plena disposición de ustedes. Ah, excelente noticia, maestro. Rafael, Carlos, ¿me permiten? Adelante, Viviana, por supuesto. Durante todo el proceso que hemos vivido en el sur, de avance de este comunismo, hemos vivido también muchos episodios, no la tragedia que han vivido ustedes en estos días, pero sí otros hechos que nos causaron estupor, consternación, y que nos han medido permanentemente la capacidad de reacción, de organización y de calle. Tuvimos algunos intentos que no resultaron, quizás por esto que comentaban antes, no tuvimos la capacidad para conformar una organización ciudadana más allá de los partidos políticos, que evidentemente no responden, no están a la altura o bien les hacen el juego, porque finalmente es el sistema también lo que vemos que tampoco está funcionando. Muchos de ustedes tienen un capital enorme que es la credibilidad y la confianza de la gente, y eso probablemente hoy casi que ningún político lo tiene. Insisto en que cada hecho de estos nos están midiendo, nos miden la capacidad que tenemos para reaccionar, y lamentablemente el comunismo es experto en maniobras distractivas, y probablemente vean la próxima semana o esta algún otro acontecimiento que intente tapar lo que han vivido ahora. Así que esto es lo que quería decir desde la experiencia de haber vivido algo muy, muy parecido. Desde fuera vemos cómo los procesos en Colombia y en Chile son muy similares a etapas que nosotros ya pasamos y que parece irreversible, como decía Ricardo. Ricardo está que se habla. Adelante, Ricardo, por favor. Y Jaime, más adelante también quiere hablar, por supuesto, adelante. Sí, Ricardo. Sí, había una pregunta que estaban haciendo aquí. Si querríamos un general Pinochet en Colombia. Yo tengo muchas cosas a favor y en contra de Pinochet, pero me asustan los regímenes totalitarios. Creo que no hay ninguna diferencia con los regímenes comunistas. Comunismo es igual al fascismo, el nazismo, eso es totalitario, y esa no es la idea. La idea, como lo pregonamos aquí en este compromiso que llamamos el compromiso de Cochabamba, es hacer un país, una nación de política liberal clásica, que básicamente tiene que ver con reducción del Estado y libre empresa y propiedad privada. Eso es básico, la libertad individual, siempre que uno afecta a la libertad del otro. Pero volviendo al tema aquí, y defensa, pero, de la civilización cristiana, no le olvide, Ricardo, también. Sí, sí, o sea, yo no estoy muy tampoco en contra de que haya aquí un budista, desde que el budista, no, claro, no, desde no, que no, la no, forma no. de vida del budista no afecte la seguridad y la vida de los demás ciudadanos. O sea, a mí no me interesa mucho en realidad eso, como puede ser que un cristiano que le dé por quemar musulmanes, pues tampoco está bien. Entonces, el tema de la cristiandad es un tema, yo creo que personal. Ojalá hubiera muchos más cristianos en Colombia, pero yo no creo que se deba poner un estado confesional. Me parece gravísimo también que se obligue a la gente a creer en lo que cree el gobierno. Jaime, por favor. Sí, yo quisiera hacer varias acotaciones. Primero, sí, amén de lo que dice el amigo Ricardo Fuentes,
tan grave es una dictadura de derecha como una dictadura de izquierda. Creo que hay que tratar de ponderar la vida en democracia y ojalá no tener que llegar a esos extremos. Porque recordemos, cuando amén de la impunidad, cuando por en virtud de las injusticias se tiene que acudir a la ilicitud, como ocurrió con las organizaciones de autodefensa y paramilitares en Colombia, eso empiezan, digamos que con unos ideales muy filantrópicos, muy bonitos, muy altruistas, y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Y yo puedo hablar de eso con pleno conocimiento de causa, toda vez que en mi calidad de abogado defensor en lo penal, pues he defendido guerrilleros, he defendido paramilitares, y la verdad es que yo no les veo ninguna diferencia. Eso todos terminaron secuestrando, extorsionando, masacrando, traficando con drogas. Así pues que hay que caminarle y hay que apostarle a lo legal. Hay que apostarle a fortalecer las instituciones, en especial la administración de justicia y los órganos positivos de nuestra patria. La segunda acotación que yo quería hacer en análisis a, como lo llamó Juan Manuel Santos, al incidente descarado, a lo que ocurrió en el Cauca, es que, claro, una masacre destina, traicionera, estada por la organización narcoterrorista FARC, pero eso no nos puede dejar de ninguna manera analizar qué está ocurriendo con el ejército de Colombia. Y ese caso lo tenemos que analizar de la mano con el secuestro del general Alzate, que nosotros llamamos coloquialmente en Colombia el general Papayo, porque aquí decimos que no se puede dar papayo. Entonces, ¿por qué ese análisis? Resulta que las fuerzas militares tienen una función institucional ilegal, pero yo no conozco en ninguna parte, ni en la Constitución ni en la ley, donde dice que el ejército y nuestras fuerzas militares tendrán como función hacer trabajo social, irse a pegar adobes, hacer escuela, electrificar veredas. Resulta pues que aquí Juan Manuel Santos, de la mano con su ministro de Defensa, pusieron a nuestros generales con el cuentecito ese de la consolidación y perdieron el objetivo central, angular, que eran los resultados operacionales en materia de bajas, desmovilizaciones y capturas al enemigo, a los narcoterroristas, y se pusieron a hacer trabajos sociales. ¿Cuál es la consecuencia? Un general que creyó que trabajaba en una ONG y no en el ejército de Colombia, y allá se puso en bandeja de plata para que lo secuestraran los bandidos, haciendo quedar en ridículo a nuestras fuerzas militares. Y ahora tenemos otro caso. Nada tenía que estar haciendo las tropas de nuestro ejército en el sitio donde fueron emboscados y donde se dio ese golpe de mano traicionero de las FARC. Allá en ese polideportivo, donde no había un cubrimiento de área, donde se advía televisión que había un sitio alto desde donde les dispararon, y allá no tenían una avanzada o no tenían una retaguardia estratégica para cubrirlos mientras dormían en un bajo. Eso es una cosa que yo, que soy un civil, la analizo, y pues que tengo algunos conocimientos amén de mi de calidad de capitán de profesional oficial de la reserva de nuestro ejército. ¿Cómo no lo va a saber un soldado? ¿Cómo no lo va a saber un sargento segundo? ¿Cómo no lo va a saber un cabo que tiene toda la experiencia de la guerra? Y eso es todo porque Juan Manuel Santos ya les vendió la idea de la paz, ya les metió en la cabeza el tema de la paz, ya les dio la semilla de la paz, entonces los tienen pensando en modo paz, les cambiaron el software, les cambiaron el computador. Entonces, claro, si usted está pensando en modo paz, usted se va a dormir o a una escuela o a una casa, o como ocurrió aquí en un estadio de una vereda.
Eso es para hacer un análisis objetivo y advertir que, claro, aquí los responsables de ese ataque fratricida brutal son los sinvergüenzas de las FARC, pero no podemos desconocer que la tropa se relajó, que la tropa nada tenía que estar haciendo ahí, porque ellos tienen órdenes concretas de no dormir en poblados, de no dormir en escuelas, de no dormir en instalaciones deportivas, de no dormir en casas, etcétera, y que tienen obviamente que cuidar, y mientras unos están durmiendo, los otros tienen que estar prestando guardia y cuidando el perímetro y las zonas altas, y eso no sucedió. Por eso murieron 11 soldados asesinados de esa manera, que ni siquiera se dieron cuenta cuando se murieron, porque los cogieron por sorpresa los pisaves. Esta es una debacle, es una situación bastante compleja, y muy seguramente el gobierno va a capitalizar este asunto, y dentro de muy poquito me recordarán, los va a premiar con un cese bilateral al fuego, porque así es Juan Manuel Santos. Él dice que no hace una cosa y hace otra. Y así ha sido siempre. Y lo mismo las FARC. Son tan descarados que después de la masacre evidente de la emboscada, y salen a decir que no, que la culpa es del Estado, que había operaciones militares, que la culpa es de las fuerzas militares, que la responsabilidad es del gobierno. Hombre, no hay derecho, no hay derecho. Y para eso, para entender cómo piensa las FARC y cómo piensa el ELN, definitivamente hay que estudiar el materialismo dialéctico, porque es que la filosofía no es el marxismo-leninismo, ni es el comunismo. La filosofía se llama materialismo dialéctico. Y usted entiende cómo funciona la lógica dialéctica. Usted puede entender cómo, por ejemplo, un comunista que es materialista, verbo y gracia ateo, va y se infiltra en una comunidad católica o cristiana para reclutar gente, como sucede en Colombia con la teología de la liberación, con los jesuitas, con la compañía de Jesús, es decir, con los curas Javier Giraldo, los Camilo Torres, los Francisco de Rux. Un heterosexual difícilmente va para reclutar heterosexuales y se infiltra en una comunidad homosexual o en una comunidad gay allá a reclutar gente. Un comunista sí lo hace porque la dialéctica se lo permite. Así que importa aprender a entender cómo piensa un comunista para conocer qué es lo que habla, cuál es su capacidad argumentativa, y que ellos pueden ver ahí el muerto con la sangre. Sin signos vitales, 10 cámaras encima del cadáver, y ellos salir a decir que está vivo, porque así es el comunista. El comunista no tiene ningún problema en contradecir lo axiomático, en controvertir la verdad, y por eso es que vemos los comunistas muy tranquilos en el continente, hablando de democracia y hablando de derechos humanos, y con eso es que nos están ganando la pelea, porque ellos cooptaron el discurso de la democracia y el discurso de derechos humanos, y nosotros nos dejamos meter ese gol. Ricardo, ¿tenía algo que decir? Sí, yo no creo que sea tanto papaya que estén dando. En general, Alzate no dio papaya. Un hombre curtido como él, conocedor de la zona, sabiendo que no se puede cruzar el río desde Quibdó al otro lado porque ahí hay FARC, no se iba a ir varios minutos en lancha, en pantaloneta con bronceador y con una muchacha a dar papaya. Eso lo estaba preparando, como lo publiqué yo en Periodismo Sin Fronteras, lo estaban planeando hacía 3 meses antes de que se diera el hecho, y en ese plan estuvo metido Juan Manuel Santos y directamente el general Alzate. Tampoco creo que sea papaya lo que hicieron estos muchachos masacrados, porque ellos tenían órdenes estrictas de no contestar el fuego, no responder el fuego. Ellos también sabían o creían que, como había cese unilateral, no iban a dispararles. Ellos estuvieron engañados, les dieron orden de salir y tranquilos, que no pasaba nada. Hoy fueron engañados. Para mí eso es un crimen planeado desde la misma presidencia de la República. Miren, es desde hace casi un año. A nosotros, a Periodismo Sin Fronteras, nos ha llegado información
de que altos mandos militares, eso es gravísimo, altos mandos militares incluso habían pasado información a los terroristas de las FARC y de ELN de dónde estaban acampando, no compañías, pelotones de muchachos para ir a matarlos. Eso pasó por lo menos en tres ocasiones en la parte de los Santanderes. Es muy grave lo que está pasando. Yo no creo que sea papaya, yo creo que esto está muy bien planeado y que forma parte de la estrategia para desmoralizar la tropa, desmoralizar al país, hacernos creer que el ejército no está bien entrenado, que son una partida de tontos, de gente sin ninguna preparación, y esto no es así. Esto está planeado muy bien. Esto tampoco fue que nos dio por atacar a esta compañía, que eran como poco menos de 70 hombres, y que les dio por ahí. Eso vino la orden directamente desde La Habana. Desde La Habana vino la orden de atacar. Es decir, estaba planeado. Esto no es gratuito. Ni Santos, ni las FARC, ni nadie de la cúpula está en La Habana, da puntada sin dedal. Viviana está por ahí, Jaime. Alexander, ¿algo tiene que decir? No, o sea, para mí es claro lo que Ricardo Puentes dice, es totalmente cierto. Esto es una planeación. Nuestros soldados están cayendo como moscas por órdenes directas de La Habana, con la complicidad de la Casa de Nariño, con una omisión horrible del presidente de la República y lo más grave, con la aceptación de los generales de mi patria. Rafael. Yo tendría que decir, frente al tema institucional que plantea Jaime, a mí tampoco me gustan los movimientos totalitarios de ninguna especie. Considero que es el camino predilecto para llegar al totalitarismo y al comunismo como tal. Yo considero que la vía democrática es una más sana solución. El problema que tenemos ahora es que el sistema democrático tiene una gran debilidad y no cuenta con la capacidad de reacción suficiente para sostenerse por sí mismo como tal. Nos están ganando la partida y nos llevan una gran ventaja con 4 años del gobierno de Juan Manuel Santos, más uno de su segundo mandato. No olvidemos que nos quedan 3, ¿no? Nos quedan 3 años en los cuales esto se puede profundizar de una rapidez muy profunda. Y lo segundo que quería decir con respecto a lo que decía Jaime, con respecto al tema del general Papaya, es que les recomiendo que se vean un video que hay de la ciudadanía activa que se llama el Plan Bolívar 2000. El Plan Bolívar 2000 consistió precisamente en lo que comenta Jaime, es decir, se desviaron las funciones básicas de las fuerzas militares venezolanas para el tema social como tal, y entonces se utilizó al ejército para repartir mercados en la comuna de Caracas o en las partes populares de Caracas y comenzar a ganar adeptos con el fin de formar las quinta columnas que están sosteniendo al régimen del señor Maduro. Entonces el Plan Bolívar 2000 es una copia de lo que le está sucediendo al ejército colombiano en este momento, donde ustedes ven que un general en el Cauca le da por cantar vallenatos en un pueblo. Ustedes están comenzando a ver que el ejército lleva mercados a zonas aledañas a las tierras del Chocó, y cuando ustedes escuchan al general Papaya en su declaración a los medios de comunicación, él dice que iba a hacer una acción social en el Chocó. Es decir, él ya no iba a combatir a las FARC, sino que iba a hacer una acción social con la comunidad, y por eso se había quitado su arma de dotación y por eso no se pudo defender. Y en esto sí estoy de acuerdo con Ricardo, en el sentido que
Detrás de todo esto debe existir un ideólogo desde La Habana que ya penetró a las fuerzas militares y que ya penetró con su discurso a toda la entidad castrense sin ningún tipo de oposición como tal. Y está causando toda la destrucción de un ejército que combatió a estos señores y que nunca perdió en combate una batalla como la está perdiendo en este momento tan crucial para el futuro del país. Les recomiendo el Plan Bolívar 2000. Véanse en ese video de Ciudadanía Activa, que es una manera para entender primero cómo llega el señor Chávez al poder y segundo cómo Chávez utilizó a nuestro ejército y al ejército venezolano con el fin de desviarlo a su actividad social, que es lo que le está sucediendo a nuestro ejército en este momento. Y con toda seguridad eso va en detrimento del entrenamiento y de la rigurosidad del entrenamiento militar, el cual se ve en estos momentos bastante debilitado. Señores, son las 20 horas y 15 minutos. Viviana, ¿qué más podemos decir? Ricardo, quiere hacerle una pregunta a Rafael. Adelante, Ricardo. Sí, Rafael está hablando aquí de que prefiere las vías democráticas. Yo quisiera preguntarle, Rafael, ¿usted piensa que la salida a este problema gravísimo que tenemos en Colombia son las elecciones o considera también democrático o no lo considera democrático las vías de hecho como salir a protestar en las calles y la desobediencia civil? Esas vías de hecho que usted menciona, yo estoy de acuerdo con ellas y más temprano que tarde la sociedad colombiana va a salir a las calles, así como están saliendo los brasileros, quienes valientemente están saliendo a sus calles para protestar por el corrupto régimen de Dilma Rousseff. En lo que no estoy de acuerdo es en volver a los sistemas militares y totalitarios de los años 50 y 60, que desembocaron precisamente en toda la justificación del discurso dialéctico marxista para la llegada de Fidel Castro al poder. No nos olvidemos que la justificación que ellos tienen nace de las dictaduras militares de los años 50 y 60 y se agarran de ahí para fomentar cualquier tipo de discurso. Yo sí estoy de acuerdo en que si la sociedad colombiana quiere salvarse en este momento, en las próximas elecciones municipales debería propiciarle una profunda derrota al partido de la U y a Juan Manuel Santos y a toda la Unidad Nacional, votando por los candidatos del Centro Democrático y algunos del Partido Conservador, con el fin de dar un golpe de opinión muy profundo. Imagínese usted que usted teniendo 3 años todavía de gobierno, tenga todos los alcaldes de las principales ciudades de Colombia en un partido como el Centro Democrático o el Partido Conservador. Eso cambiaría el panorama radicalmente de los 4 años que le quedan a este señor y se le complicaría aún más a un Germán Vargas que se está quemando sin necesidad de estar ahí en ese gobierno, se está quemando para una alternativa hacia el 2018. Y todo esto además nos está conduciendo, mi querido Ricardo, a una figura que está surgiendo con una gran fuerza, como lo es el señor procurador Alejandro Ordóñez, quien en caso dado tiene 1 año y medio antes de que termine su periodo en la Procuraduría General de la Nación, tiene 1 año y medio para hacer una campaña en la cual él saldría, pues esperaríamos a que él saldría muy beneficiado junto con un Álvaro Uribe o muy debilitado o muy fortalecido gracias a las elecciones locales y municipales. Yo sí le solicito al pueblo colombiano que el 7 de octubre, que se vienen las elecciones municipales, tiene la oportunidad de revertir esta situación y tal vez sea la última oportunidad que tenemos para revertir esta situación. Y le solicito al pueblo y le demando al pueblo colombiano para que salga masivamente a votar en contra de todo lo que está sucediendo
y vote por los candidatos del Centro Democrático o algunos del Partido Conservador, como José Miguel Santamaría en la región de Cundinamarca, para dar un golpe de opinión radical a este gobierno que nos tiene a puertas del comunismo rampante que llama Carlos Alberto. Y si se da ese voto de opinión, al hombre le toca volver a barajar, y le tiene que barajar a Uribe por un lado, y le tiene que barajar a los conservadores por el otro lado. Entonces, yo sí le solicito al pueblo colombiano, a través de esta vía, que tengan en cuenta que las elecciones municipales durante el 7 de octubre, inclusive las que se van a realizar para escoger los ediles a las juntas administrativas locales este domingo, tal vez sea nuestro último chance para revertir la situación que está sucediendo. De lo contrario, los próximos 3 años, Ricardo, yo no sé dónde vamos a estar. Ricardo, ¿algo que decir? Sí, yo quería tranquilizar un poco a Rafael. Yo no estoy hablando de un golpe militar. Estoy hablando de que el ejército tiene las armas para defender la Constitución. Eso quiere decir que si la mayoría del pueblo colombiano no quiere más este sistema de gobierno, no quiere más este sistema de jueces corruptos, el ejército está para hacer cumplir ese deseo del constituyente primario. O sea, yo no estoy hablando de golpe militar, ni estoy hablando de las dictaduras de los 50. Recordemos que Rojas lo tumba también, unos militares lo tumban y dicen, bueno, va a convocar elecciones. Se acabó esta cosa y convocaron elecciones. Entonces aquí, como en Brasil lo que está pasando, que entre otras cosas los medios colombianos están callados con eso, la gente de clase media está saliendo a las calles a protestar y pidiendo respaldo del ejército cuando esta señora Dilma decida no irse. A Dilma la gente, los analistas, incluso el profesor Olavo Carvalho dice que no le da más de 6 meses en el poder. ¿Por qué? Porque la gente está saliendo y porque el ejército está dispuesto a defender la voluntad del constituyente primario. Aquí, Rafael, con todo respeto se lo digo, ese llamado a votar en estas próximas elecciones va a ser inútil. Smartmatic, la empresa del voto electrónico, que hizo fraude en las elecciones de Venezuela, que hizo fraude en las elecciones de Brasil, ya hizo fraude aquí en las elecciones de Colombia. El presidente ya tiene contrato para el gobierno tiene ya contrato para que maneje las elecciones aquí. Increíblemente, una persona del Centro Democrático, del Centro de Pensamiento Primero Colombia, que es nuestro amigo Felipe García, está de acuerdo con el voto electrónico, y él es ¿cómo es que llama esa corte, Carlos? Del Consejo Nacional Electoral. Es el que decide. El doctor Felipe García quiere que traigan a Smartmatic. Eso es gravísimo. Van a ver, mire, antes de que hubiera el fraude acá, lo dijimos en Periodismo Sin Fronteras, van a ganar, Oscar Iván Zuluaga en la primera vuelta por un margen pequeño, en la segunda va a perder. Y pasó tal cual, y esa información no es que yo sea gurú, ni que sea divino, eran informes de inteligencia de cómo se estaba manejando ese asunto. Entonces, la panacea no es el sistema electoral, no es la votación. La votación es una herramienta del sistema democrático, pero si esa herramienta está siendo torcida, se está haciendo fraude con esa herramienta, pues hombre, hay que acudir a otras vías. En Buenos Aires, y Viviana nos puede corroborar eso, en Buenos Aires acaba de suceder que hubo unas elecciones municipales, la oposición estaba ganando en casi todos los distritos federales, y una hora antes, Ricardo, súbitamente apareció ganando el gobierno de esta señora. Y acto seguido, quemaron la Secretaría de Hacienda para que no encontraran los reportes como tal. Entonces, si el panorama que usted da, que es un panorama oscuro, se presenta en las próximas elecciones, a lo único que nos va a conducir este señor que tenemos como presidente es a un estallido social de incalculables proporciones, del cual él será el primer responsable en ese sentido. Porque ahí sí, Ricardo, vamos a salir a la calle a defender lo que tenemos.
Y en eso sí estoy de acuerdo. Quisiera también a decir algo. Si la salida puede ser democrática, sí puede ser democrática, acudiendo a la desobediencia civil, protestando, por supuesto. Pero la salida democrática también tiene que venir de la mano de un partido o de un movimiento político o movimientos políticos que respondan a la solución o a la manera de atacar y también de ofrecer el problema. Porque, ¿qué sacamos? Ir a votar por gente del Partido Liberal, están allá ya acolitados, por los del Partido Conservador, que también está enmermelado, y por el mismo Centro Democrático. Que hay que ver las listas del Consejo de Bogotá. ¿Cómo es posible que un señor como Ricardo Puentes, que ha sido un luchador acá de la casa ante la causa anticomunista desde su portal, sea defenestrado? Eso dice mucho. Entonces yo y también otro, no ha sido solo Ricardo. Hable por el caso más cercano, el que conozco y el que me ha contado. Y también le insistieron en que tenía que no volverle a publicarle mis artículos. Yo que también estaba en esta lucha antimarxista desde mi pequeño búnker. Entonces esto, si la salida es democrática y con protesta. ¿Carlos? Se cayó Carlos. Se cayó Carlos. Sí. Rafael, ya son y 20. Nos podríamos ir yendo, pero quiero dejar planteada una pregunta. Ricardo hablaba de desobediencia civil. Yo la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo. Tengo la convicción que es la única salida. Pensar en elecciones es como seguir perdiendo el tiempo, por lo menos dentro de este socialismo del siglo XXI. Y la pregunta para todos es, ¿está en condiciones Colombia de adoptar tal posición de desobediencia civil? Porque, Ricardo, por lo menos aquí en el sur, el problema que tenemos es que tenemos muchos enmermelados dentro de la clase media y de la clase media, digamos, baja. Hay muchísimo empleo público. En Argentina se aumentó un 500% de empleo público. Esos son votos. Y tú decías, Rafael, respecto del voto electrónico, esto pasó en un municipio de una provincia argentina. Pero más allá del voto electrónico, los votos los tienen. Ricardo. Dime. Te pregunto, ¿está en condiciones Colombia de asumir una desobediencia civil? ¿Cómo lo ves? ¿Es posible que la gente salga a la calle? Sí, saldremos 15 personas en Bogotá. Ah. Jaime saldrá en Medellín. Aquí hemos hecho protestas y la gente que habla en las redes sociales no sale. Yo no creo que estemos en esas. Yo no creo que estemos maduros todavía para eso. Creo que vamos a tener que comer mucha de la que sabemos para que salgamos a la calle. Carlos, ¿gusta Carlos ese término, Ricardo? Maduro. Sí. Maduro. Carlos hablaba de que esto no se puede hacer sin acompañamiento de un partido político. Yo no creo, yo creo lo contrario. Esto hay que hacerlo sin acompañamiento de ningún partido político. Porque la clase política aquí es la que nos tiene sometidos, arrodillados a estos bandidos. Aquí los políticos son cómplices. Desde la historia del terrorismo en Colombia, yo creo que en toda Latinoamérica, los políticos son cómplices de las masacres de los pueblos. La clase política, para no decir los políticos, la clase política. Entonces, esperar que la clase política nos acompañe no va a pasar. Miren lo que está pasando con el Congreso, con los congresistas del Centro Democrático. Con algunas escasas excepciones, se sentaron a ganarse el sueldo. Y no más. Ya le sacan el cuerpo a las sesiones, ya no van, ya no trabajan, ya no opinan, ya están ganándose su salario y su pensión. Es triste que engañen así al pueblo colombiano, que puso todas sus esperanzas en que estos congresistas iban a hacer el cambio. No, Ricardo, cuando yo hablo de un partido no estoy pendiente de que si es el Centro Democrático o el Partido Liberal o el Partido Conservador. De ellos yo no esperaría nada. Así como dice, si es de nosotros, por supuesto. Ese partido tenemos que crearlo nosotros. Porque para que tenga vocación de poder. Porque podemos salir a protestar y sí, la gente qué bueno y tal, pero sin ese compromiso de vocación de poder que debe tener un partido, y un partido nuevo, que yo llamaría derecha liberal,
que no le dé miedo decir que acá estamos luchando contra el comunismo, es una amenaza continental y mundial. Tenemos el Foro Social Mundial que propugna eso fuertemente. O sea, la desobediencia civil se queda coja. A eso me refiero con un movimiento, por ejemplo, con el compromiso de Cochabamba. Si acá se llega a crear una cosa que esté muy afín al compromiso de Cochabamba, por supuesto, hermano. Pero esperarlo del Partido Liberal, del Partido Socialista Colombiano, del Partido Liberal, pero es que no hay pero ni el más mínimo atisbo. Acabo de decirlo usted, Ricardo, muy bien, del Centro Democrático, salvo dos o tres, y son a veces tímidos en denunciar cuál es el problema, se inventa de eufemismo, no hablan del comunismo, ni hay una denuncia contra el marxismo potente, más bien tratan de eludir el tema, porque dentro del Centro Democrático sabemos que hay marxistas. De pronto van y lo hieren si les dice comunismo. Entonces hay que dejarlos. El Partido Conservador pues también es un partido que ya se ha quedado sin mucha potencia. O sea, los partidos históricos, tanto el liberal como el conservador, se quedaron sin potencia y están desacreditados. Ahí están, si hubiera una figura, como dice Rafael ahora, que nombró al procurador, que se alzara y que tomara esta bandera anticomunista, no solo eso, sino también de la familia, sería casi una figura que en Latinoamérica, no solo acá en Colombia, sino en Latinoamérica, ya estaríamos agradeciéndole. Pero mientras si no sale eso, o si sale, también a la par se puede formar un partido, un movimiento que tenga una vocación de poder y pueda al menos contrarrestar o hacer un poco de talanquera a todo este tinglado que le están haciendo al comunismo o le dan miedo por denunciarlo. A eso me refiero. Rafael. Bueno, señores, Rafael. Les agradezco a ustedes la colaboración, a su tiempo. Comentarles que por las redes sociales las imágenes que están llegando de la protesta simbólica ubicando flores en todas las brigadas a nivel nacional, es impresionante lo que está sucediendo. Y les quiero agradecer a todos su tiempo, su dedicación. Rafa, permíteme un minutito, Rafa. Rafael. Tú sabes que tenemos una audiencia que quiere escuchar a Jaime Restrepo ahora que lo tenemos acá. Sí. Señora, ¿te escuchamos? Se te escucha muy mal, pero le pasamos la palabra a Jaime. Bueno, ¿qué tal? Adelante, Jaime. Bueno. Se le escucha. Adelante, por favor. Perfecto. Coincido con ustedes que los partidos políticos tradicionales están muy desacreditados. Yo personalmente, a estas alturas de partido, no me matriculo con ninguno. Realmente desdibujan las pretensiones democráticas de los ciudadanos de a pie. Yo creo que todos estamos cansados de la mermelada, de la politiquería, de la burocracia, del clientelismo, de la corrupción. Así las estamos llegando a un punto nodal y a una situación coyuntural donde tenemos que buscar una alternativa política, porque hay que pasar del dicho al hecho y de la opinión a la acción. Si nos quedamos en la opinión en las redes sociales, pues vemos cómo el enemigo sí se mueve como culebra en quema, y ellos haciendo un trabajo de filigrana constante, de infiltración institucional, de cooptación de los medios de comunicación, de la educación, de la administración de justicia. Así las cosas, que nos movemos o nos mueven, porque aquí está de por medio es el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Y ese es el mensaje que yo quiero dar en este programa para que los radioescuchas adviertan que es muy importante salir a la calle, que es muy importante llegar a puntos, si se quiere, democráticos, porque la desobediencia civil es un derecho que se tiene, de no tener en cuenta decisiones de instituciones que, si bien son institucionales, no son legítimas, porque no obedecen al fervor popular y no obedecen, obviamente, al cumplimiento de objetivos de interés general. Ese es entonces el mensaje. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son muy amables. Una pregunta última, Jaime. Pues, atento para una próxima oportunidad. Sí. Jaime, una última pregunta. Sí, claro. Sí.
Jaime, ¿cómo ve el Centro Democrático? Bueno, yo soy muy prudente con ese tema del Centro Democrático. Bien. Porque ante todo me he considerado un patriota. Y en este momento el único movimiento político, el único partido que le está haciendo la antítesis y le está haciendo la oposición a este gobierno pusilánime y arrodillado y a las pretensiones de las narcofar es el Centro Democrático. Entonces, quiero pensar en sumar y en multiplicar y no en restar y dividir. Pero la opinión pública conoce, pues porque lo hice público en las redes sociales, mi carta de renuncia. Yo renuncié al Centro Democrático por dos causas. ¿Razones? Ah, bien. Por dos causas angulares. La primera es que en la lectura de los estatutos del Centro Democrático, yo no encontré ahí ni un renglón, ni un capítulo, ni un parágrafo, ni un punto, ni una coma de doctrina o de ideología. Y cuando usted construye un edificio sin cimientos, eso se va al suelo, como le pasó al Space aquí en Medellín. Cuando usted siembra un árbol sin raíces, eso se va al suelo. Entonces yo no creo en ningún movimiento y en ningún partido político que no tenga base de ideología y de doctrina. El Centro Democrático, los uribistas y los militantes del Centro Democrático se llenan la boca hablando de los cinco huevitos, de los cinco pilares, de la seguridad democrática, de la contra inversionista, de la cohesión social, del Estado austero y descentralizado y de la participación ciudadana. Y yo tengo que decirles que eso es programático, eso no es ideológico. A mí un comunista puede venir a hablarme de seguridad democrática y de cohesión social. Entonces, eso es programático, eso no es ideológico. Y segundo, que la verdad, yo considero, es una situación personal, que ningún sinvergüenza que tenga las manos untadas de sangre, que haya militado con una organización criminal, sea de derecha o de izquierda, debe llegar a cargos de elección popular, bien sea de libre nombramiento y remoción o llegar allí por las vías de los votos, sí. El sufragio. Y pues allá está, con todo el respeto, ese señor ha sido muy deferente y amable conmigo. Yo a título personal nada tengo que sentir de ese señor, pero allá tienen a Ever Bustamante, y la verdad es que es un guerrillero del M-19 como es Petro. Entonces, amén de la coherencia, yo no puedo criticar la elegibilidad de los terroristas de las FARC y del ELN cuando en el movimiento político en el que yo milito tienen a un guerrillero. Entonces yo renuncié, por coherencia. Y fuera de eso, yo no me siento de centro el ombligo. Yo soy de derecha, tengo pensamiento conservador y soy católico, un hombre de pensamiento de bases y de ideología cristiana. Entonces yo me sentía como un mosco en la leche en el Centro Democrático, y esa es la razón por la que renuncié. No ataco el Centro Democrático por prudencia, porque en este momento hay que pensar en sumar y en multiplicar, y no me interesa de ninguna manera restarle militantes al Centro Democrático. Hay gente que está muy contenta y comprometidos con lo programático del Centro Democrático y están cómodos en ese tema. Yo no, y esa fue la razón por la que renuncié. Ah, bien. Rafael anda por ahí. Está que quería hablar. No sé. Ah, bueno. ¿Todavía estoy al aire o no? ¿O ya no? Sí, adelante, claro, este sí. Sí, adelante. Es que pensé que ya no hacía parte de este programa. ¿Por qué? Al parecer, varios oficiales de la 15ª Brigada, Batallón de Instrucción de Entrenamiento y Reentrenamiento, con un oficio radicado número 2010, el 15 de abril, le están solicitando la baja al señor general Ángel Alfonso Lasprilla Villamizar. Parece ser que hay una comunicación interna muy fuerte en estos momentos al interior de las fuerzas militares, y varios oficiales están pidiendo la baja. Si el pueblo colombiano no reacciona a tiempo, verá lo que hace el comunismo con sus propios ojos.
Y si no tomamos estas elecciones del 7 de octubre como nuestra última oportunidad para elegir correctamente a los alcaldes municipales que deben ser de elegidos, tal vez estaremos viendo la última elección democrática que existió en Colombia durante su periodo como tal. Señores, tenemos que cerrar el programa. Han sido ustedes muy amables todos por expresar sus opiniones. Nos hemos extendido media hora más de lo previsto. Y esto solamente tiene como objetivo rendirle un homenaje a nuestros soldados caídos en combate. Ya suman más de cerca de 800 y heridos cerca de 600. A Jaime, a Ricardo y a Alexander, muchas gracias. A Carlos, seguimos adelante con los próximos programas pendientes. Y ojalá que Dios nos ampare y nos proteja en esta encrucijada que nos tiene en ascuas. Y como bien dice Jaime, si nosotros no tomamos las riendas de este asunto, después serán nuestros hijos quienes tendrán que salir a la calle. Y quién sabe en qué condiciones, así como lo están haciendo los jóvenes venezolanos. Yo no quisiera ver a mi hijo o a mi hija en estas circunstancias de extremismo como tal. Pero hacia eso nos están conduciendo. Y le solicito al pueblo colombiano, comedidamente, que nos escucha en este programa, que si no son en estas elecciones, que después tendremos que salir a las calles y quién sabe en qué circunstancias. Esta es la última oportunidad para ejercer un voto de protesta frente a todo lo que está sucediendo. Si hacemos un voto de protesta, a este señor se va a tener que echar para atrás en muchos temas. Señores, muchas gracias. Buenas noches y que Dios nos proteja. Ricardo, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Jaime Arturo, muchas gracias allá en Medellín. Las imágenes que están llegando de todas las brigadas es impresionante, Jaime. Muy buenas noches, un placer y un honor, y todos unidos y solidarios con nuestros militares, con nuestros soldados, porque hay que acompañar. Bueno, feliz noche, Mila. Jaime, feliz noche y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Feliz noche, Alexander, Mila. Alexander, también muchísimas gracias. Muchas gracias, y que Dios proteja a Colombia, a Sudamérica y a nuestros soldados. Ricardo, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes muchas gracias y vamos a seguir con este dolor de patria. Ojalá no nos dure y hasta solamente hasta el sábado o hasta el domingo, sino que lo tengamos muy presente lo que estamos sintiendo para lo que se nos viene más adelante. Esto no se ha detenido. Bien, Ricardo. Bueno, Rafael, bueno, entonces nos resta despedirnos, ¿cierto? Con una oración y que el Arcángel San Miguel, por favor, que baje en estos momentos porque harto que lo necesitamos. Buenas noches a todos y muchas gracias a todos por su tiempo. Buenas noches a todos. Esto fue Libertad y Orden contra el Comunismo y contra el Foro de Sao Paulo. Feliz noche y muchas gracias. Y si alguno se molesta, que perdone mi canción. Solo quiero que devuelva la bandera que robó. Tengo que gritarle al mundo esta cruda realidad para que el mundo comprenda por qué grito al cantar. Yo no quiero paz, quiero libertad para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero libertad para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero libertad para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos
en tu suelo caminar.